tomó y el señor se quedó con el bolso. En ese bolso había una agenda con la cual trabaja nuestra compañera. Le pedimos, por favor, que por lo menos atenúe esa falta que cometió de llevarse el bolso y la traiga al canal, haga algo, la deje en algún lado. ¿Eh? Los documentos y la agenda. La plata que se la quede, no hay problema. Que es, no sé, yo no la disfrutaría esa plata, pero no importa. Bueno, por favor, ese señor que ya sabe si está mirando o si algún amigo, si le comentó algo a algún amigo, ¿sí? Bueno, le mando un beso muy grande a los Cebrián de Alsina, que cumplen años en matrimonio al mismo tiempo, los dos. Los papás de una amiga mía. Perfecto. Atención. 0601-9900. Atención que es por el cero kilómetro. Hoy se juega por el cero kilómetro. ¿Y este cuánto vale? Este no es, ¿no? Yo estoy tengo un lío de changuitos en la cabeza. Este juega hasta mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuánto vale este? 12 changuitos llenos se pueden ganar. 0601-9900. Bueno, atención. Vamos a empezar a jugar rápidamente. Por el equipo azul, ¿quién está en línea? ¿Hola? Hola. Hola, Berugo. Sí, ¿quién es? Sandra de Banfield. ¿Cómo andas, Sandra? ¿Bien? Bien. ¿Con quién estás? Con mi mamá. Con tu mamá. Bueno, ¿sabés que en este juego que vas a jugar ahora se ganaron 9-0 kilómetros? ¿Cuál es? ¿El peso tazo? Efectivamente. Pero te lo vamos a presentar oficialmente. Señor director, si es tan amable, ¿me presenta, por favor, el juego? Bien, Sandra. Hoy nos dedicamos al fresco y batata. Fresco y batata. ¿Qué querés pesar vos? ¿Cómo? ¿Qué querés pesar de las dos cosas? El dulce de batata. El dulce de batata. Bueno, pero no, te lo voy a cortar, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a cortar. ¿Por dónde querés que corte? A ver. Ahí. La mitad, un pedacito. ¿Cómo querés? La mitad. La mitad. ¿Así? Sí. Está bien. Perfecto. ¿Cuánto crees vos que pesa una mitad de estas? Para un cachito. ¿Eh? Ahí está. ¿450 gramos? A mí no me preguntes, ¿eh? Yo mientras tanto te digo que si le erras por 100 gramos para arriba o para abajo, te ganás un changuito como ese que viene ahí, mirá. Si le erras por 50 gramos, 2 changuitos. Si le erras por 20 gramos, 5 changuitos. Si le erras por 10 gramos, 10 changuitos más el marciano chupa tierra, que es de la familia. Ultracombo, tecnología de hoy, garantía de mañana. Qué bien le queda, ¿eh? ¿Cómo lo sacó a pasear? Bueno, perfecto. ¿Cuánto pesa esto? 450. 450. ¿Qué dicen los azules? Sí, aplaudieron, mirá. 450 gramos por un cero kilómetro para Sandra. Cha, 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 cha. 378. 72 gramos de diferencia. O sea que te ganaste el changuito. ¡Qué bueno! Si no te ganan, ojo. Sí. Vamos a ver qué pasa con el equipo rojo, ¿sí? Sí, Berugo. Perfecto, quédate ahí. Vamos a ver qué, por el equipo rojo, ¿quién está en línea? ¿Hola? Hola, Berugo. Octavio. ¿Quién es? Hola. ¿Cómo te llamas? Octavio Pinto da Silva. ¿Octavio? Quinto, sí, da señor. Silva. Octavio Quinto. ¿Qué sos, Octavio o sos Quinto? Octavio Pintos. Ah, Pintos. Sí. Bueno, ¿de dónde hablas? Sí. ¿De Lanús este? Oeste. Oeste, no pegó una hoy. Bueno, pero de Lanús eras. Bueno, Octavio. Sí. Ya sabes cómo es la historia, ¿no? Sí. Acá tengo cortado un pedazo de queso, espera que lo termino de cortar. Ahí está. Sí. Déjala, déjala, déjala. A ver, agarramos su bandeja. Este pedazo de queso. Octavio, ¿cuánto pesa esto para vos? Upa. Pesa, ¿no? 870 gramos. ¿870 gramos? Sí. A ver qué dicen los rojos. 870 gramos, dice Octavio. Aplauden. Hoy vinieron aplaudidores los dos equipos, ¿eh? Hay que aprovechar. 870 gramos, no querés cambiar, ¿no? No. Perfecto. Por un cero kilómetro, Octavio, ¿eh? Cha, 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 cha. 810 gramos, Octavio. Le erraste por 60 gramos. Ha ganado Octavio con el equipo rojo. 10 puntos para el equipo rojo, Octavio. Sí. Te ganaste el changuito lleno. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, te felicito. Bueno. Sandra. Sí. Te lo sacaron del buche, como dicen en el campo. Te sacaron el changuito, pero te llevas un bolso lleno de productos de Coto, ¿sí? Bueno, gracias, Berugo. Te mando un beso muy grande, ¿eh? ¿Cómo hago? Perfecto, muy bien. Señor director, si usted es tan amable, me muestra el tape de Ring Caja de Rosario.
Rosario, de la ciudad de Rosario, a ver si es tan amable. Estamos en Rosario, en el Parque Independencia, y vamos a empezar a jugar a Ringaja. ¿Vamos? Vamos a jugar en esta casa. Acá dice familia, vamos a jugar con una familia. ¿Hola? ¿Tenés mosquitos? Si tenés mosquitos. Yo te digo si tenés mosquitos. ¿Y tenés? ¡No! ¿Qué quieren que les diga? Yo me di el gustito de pasear por esta peatonal de Rosario que está hermosísima. Pero no se vayan que vamos a seguir jugando a Ringaja. ¿Vamos? Llegado después de una tormenta, les cuento que fue una tormenta terrible. Tuvimos que parar en el medio. ¿Hola? ¿Tenés mosquitos? Si tenés mosquitos. ¿Se cortó? Estamos en la cancha de Newell's Old Boys en Rosario, que están en plena reforma de las instalaciones. ¿Qué tal? A ver, vamos a jugar con Nino. Me gustó Nino. ¿Hola? Uy, mirá la cara de dormido que tiene. Miren esa cara, por favor. Yo te tengo que preguntar si tenés mosquitos. ¿Vos? ¿No tenés mosquitos? ¿Y nada más me tenés que contestar? Desde estas imágenes hermosas que están viendo del río Paraná, llegamos al Club Atlético Rosario Central, el gigante de Arroyito. Último día de la semana. ¿Hola? ¿Tenés mosquitos? ¿Qué más me tenés que contestar? ¡Pero muy bien! Decime, ¿tenés algún producto o algo para mostrarme? Bueno, muy bien, Rosario, muy bien. Vamos a esperar a la señora, me voy a bajar de acá. Ahí va. Pero te felicito. No, vení, abrí la puerta, abrí, así te vemos. Acá me dice, toma. Miren, sacó el producto, está perfecto. Muy bien, ¿cómo te llamas? Nancy. A ver, asómese, así le dan el premio. ¡Ay, una maravilla! Yo igual le voy a dar un regalito de nuestro auspiciante. Y bueno, le mandamos un saludo a Verugo. De casualidad, dice. Estaba durmiendo la siesta. ¿La desperté? ¿En serio? ¿Mandamos un beso a todo Rosario y a Buenos Aires? Bueno, chao. Antes de volvernos a Buenos Aires, Ringaja les va a hacer un regalito. Cha-cha-cha-chan. ¿Qué les parece? Unas hermosas imágenes del río Paraná. ¡Qué lindo lugar ese! ¿Qué les pasaba? ¿Nancy era que no se quería asomar? Por medio dormirones te digo los rosarinos, ¿eh? Con el tema este. Bueno, atención, por el equipo azul recibimos a Hilda Orlando. Por el equipo rojo, Alejandra Cachuc. Perfecto. ¿Y a qué jugamos, señor director, si es tan amable? Muy bien. El producto misterioso. Necesitan un socio telefónico. Parate atrás del azul, vos atrás del rojo. Para el equipo azul, ¿quién está en línea? ¿Hola? Sí, Luciana de Barrio Norte. ¿Luciana? Sí. ¿Cómo andás, Luciana? Bien. ¿Qué edad tenés vos? 20. ¿20? Sí. ¿No parece que estuviera menos? Parece una voz jovencita tenés. Bueno, escúchame, Luciana, ya sabes cómo se juega este, ¿no? Sí. Vamos a jugar con Hilda. Hilda te puede decir que sí o que no, nada más. Tenés un minuto para descubrir cuál es el producto misterioso que está aquí adentro, ¿sí? Bueno, está. Bueno, si a los 45 segundos no acertaste, yo te voy a ayudar haciendo algún gestito, ¿sí? Está bien. Perfecto. Un minuto en el aire, ya. Vamos. ¿Es para comer? Sí. ¿Galletitas? No. ¿Verduras? No. ¿Frutas? No. ¿Carne? No. ¿Pollo? Sí. ¿Pollo? ¿Sí? ¿Pollo? Sí. ¿Decís sí o no? ¿Lechuga? No. ¿Pata? ¿Pata? No. ¿Chicanitos? No. ¡Ay, empezaron los llantos!
segundos con 56 centésimas. 51 con 56, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el equipo rojo. Para el equipo rojo, ¿quién está en línea? ¿Hola? Hola, Verugo. Sí, ¿quién es? Soy Beatriz. ¿Beatriz? ¿De dónde hablas? De Parque Patricios. ¿De Parque Patricios? ¿Qué haces, Verugo? Bien, muy bien. Ídolo. Ay, muchas gracias, Beatriz. Uruguayo ídolo. Bueno, ¿con quién estás? Con mi mamá y mi hermano. Bueno, perfecto. Beatriz, ya sabes cómo es el juego, ¿no? Sí, sí. Vos vas a jugar, en este caso, con Alejandra, que te va a decir que sí o que no nada más, ¿sí? Bueno. Bueno, perfecto. Un minuto en el aire, ya, comiencen. ¿Es comestible? Sí. ¿Está empacado? Sí, sí, sí. ¿Salado? Sí. ¿Calcetitas? No, no, no. ¿Arroz? No, tampoco. ¿Picado? No. ¿Carne? No, no, no. ¿Arvejas? No, no. ¡Ay! ¡Ay, Beatriz! ¿Sardinas? No, no. ¿Patitas de pollo? Tampoco. ¿Hamburguesas? No, no. ¡Ay! ¡Mira, Beatriz! ¿Aceitunas? ¡Sí! Entre Rafael Obligado y Santiago del Estero en Villa Adelina. Allí
¿Este tiene hueso? ¡Sí, señor! ¡Mire qué fácil! ¡Eh! ¡Se madrugó! El asado, porque es el único corte que tiene hueso. ¡Sí, señor! Te ganaste un changuito lleno ganador. 10 puntos para el equipo rojo. Muy bien. ¿Cuánto vale este que viene solo acá? ¿Cuánto crees vos que vale esto, más o menos? Tenés que llamar al 0600, ¿eh? Porque podés participar y también podés, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Hasta 12 changuitos ya no se pueden llevar, ¿eh? Ese que está ahí. 0600-199-00. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Clean Caja. Ya estamos con ustedes. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿hasta acá? Sí, sí. Bueno, perfecto. Si le das por una para adelante o para
quinta o la séptima, te ganás una super plancha de la familia. ¿Ultra combo? No sabes lo bien que es esto. Se hace unos bifes ahí arriba y lo tenés que dar vuelta para arriba así. Yo estoy haciendo un curso de plancha ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, me parece muy bien. Ahora, si acertás exactamente la copa que vos dijiste, la número 6, te ganás con la última gota ahí un televisor. Y ahora vamos a poner el sticker para el 0 kilómetro, Amalia. Más abajo. Un poquito más abajo. Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Estíralo, por favor. ¿Qué, qué? Que estires el vino, cosa que llegue a esa copita. ¿Vos crees que hay que estirarlo? Vamos a ver. Bueno, Amalia, emoción y ritmo. Empezamos, ¿eh? Thank you.
la empresa láctea número uno de la Argentina. El pedido. ¿Cómo andas de la memoria, vos? Televisor más un changuito lleno. Si llegan a traer los 9 productos que se les piden, otro changuito más. Y la que no gana se lleva un changuito lleno, ¿sí? Perfecto. Vamos, Sanita, por favor, si tan amable, me lee el pedido de hoy. ¿Cómo no, Verugo? A ver. Chicas, atención, ¿eh? Yogur bebible Sancor. Crema de enjuague. Queso fundido mixto Sancor. Salfina. Queso fresco San Regime. Asado. Pan dulce. Queso minifimbo, Sancor y berenjena. Perfecto, lo repito rápidamente. Yogur bebible, crema de enjuague, queso fundido mixto, salfina, queso fresco, asado, pan dulce, queso minifimbo y berenjena. Un minuto, el pedido ya. ¡Vamos! Felicitaciones. De todo corazón. Perfecto, muy bien. Escribana, ¿cómo le va?
sellado y más cosas no le podemos hacer al sobre tampoco. Lacrarlo. 67,03. 67,03. Esto puede significar un cero kilómetro para alguien en este momento, ¿eh? Atención. Están jugando desde el día viernes con este. Hasta el, hoy a las 10 de la mañana. A ver, Berugo. A ver, 67,03. Exacto, no hay ninguno. No hay ninguno exacto, se perdieron el cero kilómetro. Se aproxima, son... Esa es la cifra de 67. Sí. Y hay 3. 3,67. Exactamente. Bueno, o sea que hagamos una aclaración. El cero kilómetro no se lo ganaron, porque tenía que acertar la cifra exacta. Hay 3 que teóricamente deberían compartir 2 changuitos, pero como son 3, le vamos a dar un changuito a cada uno. ¿De acuerdo? Los 3 que se aproximaron más se llevan un changuito cada uno. Hacemos la aclaración también que si hubieran sido 10 personas, le damos un changuito a cada uno. Si vienen 100, son 100 changuitos. ¿Está bien? ¿Cómo respiró usted, eh? Respiró porque no se llevaron el cero kilómetro. Bueno, perfecto. Este ya no corre más. Vamos a ver. Este es el de hoy. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto? No es por cero kilómetro este. Este es por 12 changuitos llenos, ¿eh? Hasta mañana a las 10 de la mañana. 0600-19900. Hasta mañana a las 10. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Clean Caja. Ya estamos. A ver. Por lo
Franklin Caja, concurso Vinos Pico de Oro. Casilla postal OCA número 9, OCA Casa Central, código 1428, Capital Federal. Al dorso indicar nombre y apellido, domicilio y teléfono si lo posee. Bien, perfecto, muy bien. Atención, gracias escribana, ¿eh? Recibimos a la ganadora del tesoro escondido del día viernes, Mónica Vicat. Thank you.
¡Felicidades! ¡Adelante, negro! ¡Adelante, negro! Mira, ahí está ese momento. Que ibas caminando por el mercado. Sí. Bueno, así que te hiciste famosa. Y a partir de hoy ya un teleteatro, vas a saber dónde terminás vos. Bueno, que venga. Bueno, ahora al final del programa vas a agarrar un changuito, vas a recorrer todo esto y vas a agarrar todo lo que quieras, ¿sí? Perfecto, muy bien. Atención, por el equipo a la hiperestrella del día de hoy. ¿Tenemos la hiperestrella de hoy, por favor? Ahí está. Viene cargando el changuito, ¿eh? Esa, sí, avísenle que venga mañana aquí a las 14 horas. Hacer lo mismo que va a hacer Matilde. Va a agarrar un changuito vacío y se va a recorrer todo esto. Perfecto, muy bien. Atención, el equipo rojo. El equipo rojo debía traer por valor de 85,30. ¿Cuánto trajo? 66,12. 66,12. La diferencia, 19,18. 19,18. Vamos a ver. El equipo rojo, azul, perdón, debía traer por 78,80 que le había pedido Nora de Longchamps. A ver, ¿cuánto trajo? 77,31. 77,31. Le erró por 1,49. Ganador el equipo azul. Bueno, vos preparate acá, tenés un changuito. Perfecto, nos despedimos hasta mañana. No, ¿quiere que haga el sorteo allá? No nos da tiempo, ¿no? Perfecto, bueno, mañana. ¿Cuánto vale este? Hasta mañana a las 10 de la mañana tiene tiempo, ¿eh? Atentos, 12 changuitos ya no se pueden ganar. 0601-9900. Hasta mañana, corran ustedes nomás. Vayan a buscar. Hasta mañana a las 14 horas aquí en Clean Caja. Chao, hasta mañana. Gracias por estar ahí, ¿eh? We'll be right back.